Obras de la nueva construcción del edificio Horta Inspira Cambrils, parte 19, fecha 6 de marzo del 2024. Chicos y chicas, vámonos a ver la obra del futuro que se está innovando. Vámonos a mirar después. Primero vámonos a ver este cartel. 62 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, dúplex solarium, bajos con jardín y terrazas cubiertas en plantas intermedias, zona ajardinada con piscina. Vámonos a ver lo que hay. La segunda parte se han construido dos pisos, una planta baja y el otro el primer piso. A continuación, vámonos a ver las obras que se está alcanzando, que son los pisos, planta baja, primera y segunda. Vámonos a mirar. Esto es la orientación que han construido los pisos, planta 0 y planta 1. Por la orientación, calle Chalet d'en Bau. Y por la otra orientación, que es la orientación principal, se han construido tres pisos. De la avenida de la Llosa hasta la segunda planta. Planta 0, planta primera y planta segunda. Saps, aquest edifici té dos orientacions. La primera part, que toca a l'avinguda de la Llosa, se va construir fins a la segona planta. I en aquesta, la segona part de l'orientació cap al carrer Chalet del Bau, se la va construir fins al primer pis, fins a la primera planta. Ara tocarà potser a la segona més tard. Vale. ¿Qué contará este edificio? Y se le habían construido los tres edificios que están terminados. Se le han puesto en la primera parte, la orientación principal, como los otros edificios, se había construido el segundo piso. Y tienen como la forma de red de pescar. Y son protecciones para los pisos. Son como tipo hierro o aluminio. ¿Lo ves? Aquí veremos las dos grúas de la otra obra. La otra obra están las dos grúas del edificio Leicester por Aedas Homes en la calle de Tramontana. Vámonos a mirar. Ahora mismo estamos en la calle Chalet del Bau, que se le habían construido hasta el primer piso. Se han construido el primer piso. Vale. Y vámonos a ver por la orientación principal luego. Ahora mismo estamos en el Paseo de la Salle. ¡Wow! Mira. Esto sería una obra que le había tocado la orientación principal. Aquí estamos la calle principal, que es para la avenida de la Llosa. Bueno, la Horta Inspira solo tiene una grúa. Tendrá la construcción de 62 viviendas y 87 plazas de parking y trasteros. ¿Lo ves? Aquí hay un cubo, no sé si se le había dejado. Vámonos a ver lo que hay por aquí. Se le habían construido la planta baja, la primera planta y la segunda planta. Se ha cubierto todo el primer piso. Y ahora se tocará a cubrir el segundo piso. Y pues van alcanzando
la tercera planta. Y aquí hay los tres edificios que tenían promociones, todos los tres, ahora ya están descatalogados. ¿De acuerdo? Cada uno te digo la promoción y los proyectos que hay. Uno en la avenida de la Llosa número 8. Se ha construido en 2021. Hace 3 años. Tienen en cada escalera hay 2 ascensores. Hay 2 escaleras. ¿De acuerdo? La decoración de cabina. La pared central es de color madera oscura, decorada con espejo. Y las paredes laterales de color blanco. Pasamano de inox. Display de 7 segmentos con flechas en embocadura. Y techo UP19. La promoción son de 36 viviendas de 2 y 3 habitaciones, como en la Llosa 10, y 54 plazas de parking. Luego, en la avenida de la Llosa número 10 se ha construido en 2020, hace 4 años. Y tienen 2 ascensores juntamente, solo hay una escalera. Es de la marca Orona. La decoración de cabina por todas partes es de color gris. Y espejo al centro, pasamano de aluminio, techo UP19 y display matricial. En cabina, en planta baja y el resto de pisos, flechas direccionales. Y luego, la promoción es de 26 viviendas y 33 plazas de parking. Y en la Llosa 12 se ha construido en 2019, hace 5 años. Las partes, hay 2 ascensores, como lo mismo, como el edificio siguiente. Por la parte de la botonera es de color verde pistacho y los paredes laterales de color blanco. Espejo al centro, pasamano de aluminio, techo modelo UP19, display de 7 segmentos en cabina y en planta baja, y el resto de plantas, flechas direccionales. La promoción es de 38 viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones y 53 plazas de parking. Cada uno de los edificios son de los ascensores de la Casa Orona. Las oficinas centrales de Orona están ubicados en Hernani, en la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma del País Vasco. Pues este edificio de la Llosa 6 se lo han construido hasta el segundo piso. Igualmente puede ser que los ascensores serán de la marca Orona, que elevan las oficinas de Hernani, la fábrica esta, hasta allí, a Cambrils. Igualmente, pueden haber, como no lo sabemos, la decoración de cabina ni qué tipo de señalizaciones hay. Pues puede ser que se instalarán 2 ascensores o 3 ascensores. Y será el edificio más grande de la avenida de la Llosa. 62 viviendas y 87 plazas de parking. Y ya está todo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Eso es todo. Gracias por ver el vídeo.